Vamos con la tirada para Géminis y para Cáncer, para este mes de mayo de 2019. Déjame que ponga en silencio el móvil. Vale, pues vamos a empezar. Ya sabes, esto es una tirada general. Si te apetece una tirada personal o una tirada privada, tiene tiradas de 30, 60 y 90 minutos a través de videollamada. Así que dejaré en la descripción de este vídeo los enlaces para que puedas informarte. Y vamos a, perdón, vamos a por Géminis, ya sabes, ese signo dual, ese signo parecido a Piscis en muchas cosas. Vale, Géminis. Vale, pues vamos al tema. A ver, Géminis, para el amor. La tirada de Géminis, veo vaivenes, veo cambios, veo que ha estado bastante, Géminis ha estado bastante parado en el amor y está acostumbrado el signo de Géminis a, mejor dicho, en este mes el amor resuena con Géminis en. Hay cierta conexión con tener que abandonar determinadas relaciones, determinadas situaciones. Yo diría sobre esta tirada que Géminis se está planteando una relación que tiene, si cerrarla definitivamente, porque pone aquí que ya anteriormente viene de una dinámica en la que esa relación o ha intentado cortarla o la ha cortado, hay muchas idas y venidas. Sale el carro, hay muchas idas y venidas. Y la carta que representa el momento actual es la rueda de la fortuna. Una lotería. Pero es una interpretación buena, es que la carta que representa la tendencia futura de Géminis es el sol, es una carta de poder, es una carta muy positiva. Esto depende de tu contexto particular, porque como te digo, una tirada muy general, pero dependiendo de tu contexto particular, se puede asociar tanto a la llegada de una nueva relación como a tener hijos con la relación en la que estás y que eso al final se afianza como una relación en la que has invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas ganas y al final sale bien. Pero, insisto, va a depender mucho de ese contexto particular. Lo que sí queda muy claro aquí es que estás bastante harto, bastante harta de muchas cosas de esa relación y te planteas muy prácticamente estirar una moneda al aire este mes de mayo. Prácticamente está cualquier opción que pueda pasar, te lo crees. Seguir con esa persona toda la vida, dejar a esa persona y no volver a estar con él o con ella. Y si en el caso de que no estés con nadie, esto se puede aplicar a no estar oficialmente en una relación del tipo que sea con alguien, sino a desear estar con alguien y sentir que se acerca, que se aleja. La tendencia aquí, en este momento presente, es que tú sientes que está todo como en una espiral, una rueda de la fortuna, que todo puede pasar, pero la tendencia hacia el futuro va a ser positiva para ti. Sí es verdad que al ser una tirada general no veo aquí elementos para decirte si el futuro es estando con esa persona o estando con otra persona, o estando solo. Pero sí veo una tendencia positiva, por tanto creo que toda la mierda que has tragado hasta ahora es positiva. Sea cual sea la decisión que vayas a tomar, va a ser una decisión positiva para ti en temas del amor. Así que yo te animo a que mire hacia ti y trates de encontrar eso que resuena contigo para hacer aquello que sientes que estás deseando hacer y estás deseando hacerlo, eso está claro aquí, estás deseando hacerlo, estás bastante harto, bastante harta de la dinámica y estás deseando hacer algo. Así que puedes darte permiso para hacerlo. Vamos a ir al siguiente signo, el signo de Cáncer, en este vídeo doble, en esta tirada para el amor. Vamos a ir con Cáncer. Vamos a pensar en gente que sea Cáncer, vamos a pensar en cómo le va a ir el amor este mes de mayo a Cáncer. Venga, vamos al tema.
cáncer en el amor. Veo aquí que en mayo cáncer tiene una gran facilidad para enamorarse, para más que para enamorar, para demostrar cariño a quien le gusta. Pero ese cariño a veces no es correspondido y hace que lo pase bastante mal. Vienes de una dinámica cáncer en la que te sientes más fuerte que anteriormente, en la que sientes que tienes más opciones de las que tenías antes, pero tienes que tener en cuenta esa tendencia que tú tienes natural a dar más de lo que merece la otra persona, a dar más de lo que tú recibes, a dar más de lo que deberías. Quizás no es cuestión de cantidad, sino cuestión del tiempo, del timing. Quizás da demasiado pronto. Quizás intenta demostrar cariño demasiado pronto. Y eso hace que te metas en relaciones desiguales. Y eso hace que al final tengas que, para tu empoderarte, buscar la individualidad. Buscar estar solo, buscar estar sola. Porque cuando estás con otras personas tiendes a difuminarte, tiendes a dispersarte. Y vienes de una dinámica en la que tú te sientes fuerte estando contigo, no estando centrado o no compartiendo tu vida con nadie. Y el momento actual parece que es un momento en el que estás contigo, en el que decides apoyarte en ti y ver todas las opciones que tienes alrededor. Y hacia el futuro, la carta que ha salido, que te representa, ha salido invertida, ¿vale? Te la voy a poner así, la sota de espadas, pero ha salido invertida, ¿vale? La sota de espadas se asocia con un conflicto que viene y una persona que se defiende de un conflicto, pero ha salido invertida. Entonces, yo te diría que estás en un momento de enfocarte en ti, un momento de reseteo conocedor, conocedora de esa pérdida de foco que tienes cuando estás en una relación, de enfocarte más en la otra persona que en ti, luego lamentarte mucho de eso. Llevas una época en la que estás muy enfocada en ti. Y lo bueno es que al final todo esto, todo este aprendizaje no se traduce en estar a la defensiva con relaciones futuras, sino todo lo contrario, sino en poner, en lugar de poner la espada en alto, poner la espada en bajo, saber que tienes capacidad para gestionar la situación, pero no estar atacando a la primera persona que aparezca. Eso sería muy injusto porque puede aparecer la mejor o la peor persona del mundo en cualquier momento tú le ibas a sentenciar a poco que hiciera por ese daño que tú tienes. Y al final iba a intentar pagar, compensar el daño que ha recibido antes, justificarlo con cualquier cosa que ves en el futuro y cualquier persona que llegara a tu vida pues la ibas a hacer pagar por el daño que te han hecho. Y esa tendencia no se aprecia, se aprecia equilibrio. Así que yo te diría que quizás es más que probable que estés o no estés con pareja, que en este mes de mayo en el amor esté enfocado en ti y estés tratando de quererte a ti antes que querer a nadie. Porque si no te quieres a ti, no puedes dar cariño a nadie. Y es una posición bastante sabia y además que es un antídoto bueno para hasta que pilles el truco a equilibrarte en una relación, a no dar más de lo que recibes o a no dar tanto en tan poco tiempo, es una muy buena medida y es lo que te toca en este mes de mayo, estar enfocándote en ti para darte cuenta de qué es lo que está pasando para no cometer en futuras relaciones errores que has cometido en relaciones pasadas. Buena tirada, porque es una tirada que te lleva al conocimiento y el conocimiento es poder, así que enhorabuena. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Espero que Géminis y Cáncer os haya resonado esta tirada. Y ya sabes, si deseas una tirada privada personal, en la descripción de este vídeo tienes las distintas opciones de tirada y duración de sesión. Que vaya muy bien el día. Chao.